Me da muchísimo gusto pensar que a base de disciplina, esfuerzo, estudios y desde luego con mucho valor y con mucha decisión, las mujeres han ido avanzando en todos los terrenos, en el de la ciencia, en el del arte y por supuesto en el deporte. Tenemos una selección femenil de fútbol muy buena, tenemos boxeadoras y luchadoras notables y tendremos una nueva generación de deportistas, porque tienen ya dónde prepararse. En este caso me voy a referir concretamente al gimnasio del famoso Huasteco. Lo tengo frente de mí, lo saludo con mucho gusto y le agradezco que me permita hacerle esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Oiga, ¿cuándo empezó usted a ser boxeador? Desde 1957 empecé a entrenar como en 1957 en un deportivo que se llama el Deportivo Hacienda, que está por la colonia Roma. Claro, es muy bonito además. Y ahí estuve con el profesor Ramón G. Velázquez, que fue el primer presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mexicano. ¿Quería usted practicar el box por gusto, por diversión o deseaba ser un profesional? Bueno, en primer lugar, porque pues yo era un aguerrido, se puede decir, un peleonero. Se me Era hace dos que sigue siendo, ¿eh? mi pueblo en la Huasteca Potosina. Ajá. Entonces ya me vine acá a México, allá por el año de 1953, y Sí. empecé a entrenar hasta 1957. ¿Llegó a tener peleas profesionales? Claro que sí. ¿En qué arenas? En todas, no nomás aquí, en las provincias, en todos lados, por ejemplo, en la Arena México, en la Arena Coliseo, todos esos, como profesional, ¿eh? Como amateur llegué a la final del Guantes de Oro en el 59. Magnífico. ¿Recuerda los nombres de sus contrincantes o de algunos de ellos? Bueno, de los profesionales, sí. Sí. Por ejemplo, peleé con uno que es un chamaco de Huesca, Juan Molina, Marcial Galicia, de los de aquí de México, porque yo peleaba más que nada en la provincia. Mi manager fue el Negro Pérez, Ah, hijo de magnífico, magnífico. éramos compañeros del Zurdo de Oro de Vicente Saldívar, allá por los años 60. Ahí entrenábamos en los Baños Granada. ¿Cuándo fue su primera pelea? El 1 de mayo de 1960, como profesional. ¿Cómo se preparó para esa pelea? No, pues como todo, pero con todas las ganas, como se dice. No, pero yo no soy boxeadora, no sé cómo se prepara un boxeador, así que cuénteme. Ah, bueno, hay boxeadores flojos, Usted no. por eso no rinden luego arriba del ring, que no les gusta correr, que no les gusta la disciplina, en una palabra, cuidarse de todo a todo, ¿no? Y entrenar, que se entiende, no nomás lo que le dicen a uno, sino uno por su cuenta, aparte debe de hacer actividades físicas, desde luego, para eso. ¿Qué actividades? Pues ejercicios, correr, que es lo más de lo principal. ¿Dónde corrió usted? Yo iba ahí allá por donde está el centro médico, que antes se llamaba, de otro modo, ese deportivo, ese es un deportivo que está allí. Y allí iba a correr porque yo estaba trabajando en la Colonia del Valle, y desde ahí me iba a correr hasta allá, hasta el deportivo, por allá por este Cuauhtémoc. ¿En qué trabajaba? Trabajaba yo en Refrescos Pascual, no digo nombres, ¿verdad? Es más, trabajaba en fábricas de refrescos, duré como 10 años. Posteriormente ya fui operador de tranvías y trolebuses, ahí duré como 20 años. ¿Cuál era su ruta? Varias, por ejemplo, la que venía de Xochimilco al centro, de Mixcoac hasta la villa, y esas eran las de más o menos las conocidas que venían de tranvías, ya de esto, posteriormente en trolebuses. ¿Cómo era la ciudad que usted transitó en tranvía? ¿Cómo la recuerda? Ah, pues era una ciudad muy pacífica, muy buena, no tenía uno que andarse cuidando de que me van a asaltar y eso, porque no había que cuidarse de los que te volteaban en. Arriba del tranvía o arriba del camión o del trolebús, que eran los famosos metededos, ya sabes. Había en los tranvías letreros, ¿recuerda alguno? Sí, cómo no. A Por ver, ejemplo, le voy a decir a uno que se llamaba el María Bonita, el 2424 número de tranvía.
Ese tranvía, ahí filmó María Félix una película que se subió a ese tranvía y entonces le pusieron allá en Transportes Eléctricos el María Bonita. Y después hubo uno que lo conocían por el fantasma, porque se solito llegó el operador allá a Miscuá y se bajó, se fue por allá a echar un taco o algo así, y el tranvía no le puso bien el freno de mano. Y el de bajada se vino solito el tranvía. Y le decían el fantasma. Y venía sin operador, pero un motociclista vio y le venía abriendo paso porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Cuando el operador llegó allá, el tranvía ya no estaba, y es que se había ido. Y ese tranvía vino a dar hasta acá, hasta la colonia del Valle, a donde agarró una subida para subir viaducto, y ahí se detuvo ya por la velocidad que traía. ¡Qué fantasma! Se vino desde Miguel Ángel de Quevedo, Miscuá, todo eso, Coyoacán, y todo eso agarró el tranvía solito. Por eso le llamaban el fantasma. Pues se me hace gracioso. ¿Cuánto costaba el boleto? 35 centavos y 7 pesos el abono. ¿Esos recorridos le daban tiempo para descansar un poquito? Sí, pues sí, era otra cosa, ¿no? Trabajaba muy distinto. Le pregunté... Claro, porque llegó el metro. Claro. Le pregunté hace un momento si había anuncios en el interior del tranvía. ¿Anuncios comerciales? Sí había, pero muy poco. ¿Recuerda alguno? Sí, por ejemplo, ponían lo de la... que la Corona era la que más metía con Carta Blanca y Coca-Cola y eso, eran los que rifaban. Nada más. Nada más, sí. ¿No había otro de Sombreros Tardán? Ah, pero no lo anunciaban allí, casi no, allí no había el Tardán. Lo sabía, sí, eran los famosos Tardán, que todavía están allá en el Zócalo. ¿Usted los usa? Claro, por eso tengo mire, este es huasteco. A ver, póngaselo para que se lo vea, póngaselo, eso. No, pues le queda muy bien, no se lo quite. Tengo que hacer un corte y regreso. El deporte permite tener muchísimas experiencias maravillosas y cumplir los sueños. Cuando usted pisó el ring, ¿cuál era su sueño? ¿Cuál era su aspiración? Claro, la de todo un boxeador dice a querer llegar a pelear por un campeonato del mundo, por decir. Nada más que en mis tiempos, que fueron los años 60, pues no había esa oportunidad que haya hoy, por ejemplo. Les dan una oportunidad. Hoy hay muchachos que apenas llevan 15 peleas, por decir, como boxeador profesional, y ya le están dando un campeonato, una oportunidad. Y anteriormente no sabían que clasificar del 1 al 10, y eso a nivel nacional. ¿Cuántas peleas tuvo? 27 peleas como profesional y perdí 3 nada más. ¿Cuál fue su contrincante más duro? Pues todos eran duros, pero para mí... casi a todos les ganaba, casi por nocaut. Todas las peleas las gané así. Porque yo vengo de una provincia donde el hombre es rudo, trabajábamos en cosas pesadas. Mis papás tenían moliendas de piloncillo, tenían ranchos, tenían todas esas cosas. Entonces nosotros trabajábamos allí. ¿Qué pensaron sus padres cuando les dijo que quería ser boxeador? No, nunca quiso mi papá. Yo fui huérfano de madre desde la edad de 9 años. Se quedó mi papá y mi papá, todo lo que le estoy diciendo, que tenían ranchos, que tenían tiendas, que tenían esto, ya no tuvo nada después. ¿Él llegó a verlo pelear? Ah, claro que sí. Cuando iba, porque a mi pueblo, quizás es en la Huasteca Potosina. ¿Cómo se llama? Se llama San Martín Chalchicuautla, cerca de un lugar que se llama Tamazunchale. Ah, sí, claro. Entonces, él lo vio, ¿y qué le decía? Ah, bueno, me decía que no, eso no era para mí, pero yo le dije, por ejemplo, pues es lo único que me quedó, me inculcaste, es nada de... Yo casi no estudié mucho, por lo mismo, terminé primaria, poco de secundaria y nada más. ¿Le hubiera gustado estudiar otra cosa? Ah, claro que sí, pero no pude por lo mismo, no se podía por la cosa de que, pues, trabajando.
el trabajo y el boxeo, ya no podía yo estudiar, pero para mí el estudio era el boxeo, era mi carrera, bueno. Claro. ¿Con quién le hubiera gustado boxear? ¿Con quién me hubiera gustado boxear? Pues solamente en los tiempos de aquella vez, yo boxeaba con Vicente Saldívar, por ejemplo, ayudándole. Porque yo era un boxeador muy ligero, un correlón, se puede decir, del cuadrilátero, y a él me lo ponían para que me correteara, porque peleaba con boxeadores muy hábiles y para eso. Pero, ¿usted como boxeador contra quién quería combatir? No, yo peleaba con los que me pusieran, yo nunca deseaba... ¿No tenía ganas de enfrentarse a alguien en particular, que fuera su meta? No, pues la meta era llegar. Pero yo le voy a decir, me retiraron del boxeo porque me fracturaron 3 costillas a mí. ¿Quién? Entonces, estaba en aquel entonces un doctor que era el doctor Bolaños Cacho. Claro, ¿cómo no? Muy bueno. Entonces ¿sí? Él me dijo, ya no vas a poder boxear. Esas costillas ya no se te van a componer. Y así fue, pero yo de todo modo yo seguí en el boxeo. Yo fui juez, referee. Desde 1980 tomé cursos para eso. Ser referee es algo muy complicado, muy difícil. Hay que ser rápido, tan rápido como los deportistas, como los boxeadores. Tener buena vista y mucha velocidad. Sí, yo fui hasta Cuba. Fuimos yo y 2 compañeros más a hacer compartimiento. Hicimos un intercambio, se puede decir, de cosas técnicas, prácticas del boxeo olímpico, porque allí no hay boxeo profesional. En 1994 yo fui a Cuba, tuve 15 días allá que nos mandó el Consejo Mundial y la Asociación de Box Amateur de aquí de México. ¿Cuál fue la mejor experiencia de todas? Pues he tenido muchísimas experiencias, tanto en el boxeo como en lo político, como en lo artístico, porque he participado en películas. ¿En qué películas? Por ejemplo, con el Polibos, con el Chatanúa, con la Pelangocha, con eso se hizo la película. Yo hice a Roque 3. ¿Y cómo entró al cine, Huasteco? Ah, porque necesitaban, ellos no tenían, por ejemplo, un ring, equipo de entrenamiento, de combate, no lo tenían. Y yo aquí tengo todo, yo he alquilado rines, yo tengo todo el equipo de... Mi gimnasio está equipado como pocos. Perdone, ¿le gustó hacer cine? ¿Le gustó la cámara? Ah, bueno, claro, pues sí, pues porque pues eso es una cosa especial, se puede decir. Pero aquí a mi gimnasio han venido bastantes, ha venido, por ejemplo, la esta de la tijera a filmar aquí. Casi una semana vino aquí a filmar. Y así muchos vinieron desde Japón, bueno, aquí a mi gimnasio, porque les gustó mi jacal. Don Alejandro, ¿dónde está su jacal, como usted dice? Mi jacal está en una calle que se llama Turandot, en la colonia Nopalera, de la delegación de Tláhuac. ¿Es un gimnasio a donde acuden específicamente jóvenes y niños? De todo. Jóvenes, niños, señores, de todo. Aquí viene de todo. Porque viene gente que viene a hacer deporte y aprender. Y tengo boxeadores competitivos de todo. Aquí yo he ganado más de 130 campeonatos a nivel amateur para la delegación, representando a la delegación de Tláhuac. Y he tenido a la primera campeona, a la segunda campeona del mundo, María de las Nieves García. Entre las personas que van ahí, ¿hay mayoría de niños y niñas? Sí, van, sí, tengo de todo. Niños. No entreno. Menores de 10 años, no, porque lo médico no permite que peleen menores de 10 años, por eso es. Entonces, de 10 años para adelante ya los entrenamos en primera, en segunda, porque son niños que nomás luego vienen a jugar y no captan lo que uno le está enseñando. ¿Cuántas personas lo ayudan, don Alejandro? Pues nada más una persona luego me ayuda, porque tengo alrededor entre 40 a 50 alumnos por lo regular diariamente, en la mañana y en la tarde. Cuando los muchachos se inscriben, ¿le dicen por qué razón quieren practicar boxeo? Bueno, yo les pregunto. ¿Por eso? ¿Y qué le dicen? Pregunto, ¿quieres hacer boxeador competitivo
pues nada más vienes para venir a aprender, a hacer deporte y eso. Uh-huh. Y ya me dicen, porque tengo muchos yo aquí que no cooperan con nada. ¿Sabe qué me gustaría, don Alejandro? Que me permitiera hablar con una de sus alumnas. ¿Puede ser? Sí, pero sí, si quiere, sí. Hacemos un corte mientras ella llega, ¿de acuerdo? Gracias, sí. Un gusto conocerlo. Al gimnasio del famoso Huasteco asisten toda clase de personas. Y desde luego, entre esos estudiantes o practicantes hay niñas. Y aquí tengo a una, se llama Alondra. Encantada, Alondra, mucho gusto. ¿Desde cuándo empezaste a asistir al gimnasio? Empecé un 23 de agosto del 2016 con 9 años. ¿Por qué quisiste practicar el boxeo? Pues porque me llamó la atención y porque me gustan los coscorrones. ¿Te inspiraste en alguna campeona? Por ejemplo, en Ana María Torres. Bueno, me inspiré en mi abuelito. ¿Quién es tu abuelito? El Huasteco. Tramposa, no me lo digas. Y sí, fíjate que te pareces mucho a él. No me digas que lo llegaste a ver boxear, imposible. No, ya no. Pero sí has visto fotografías de él en el ring y todo eso. Sí. ¿Tú quieres ser boxeadora profesional como el Huasteco? No. Bueno, una parte sí, porque sí me gusta el box, pero por otra parte como que no me gustaría ser así, porque siento que es muy, no sé, que tengo que prepararme mucho para llegar a ser profesional. Si no eres boxeadora profesional, ¿qué quieres ser? Futbolista. Bueno, con la selección que tenemos ahora, pues claro que vale la pena, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que a ti te interesa, aparte del boxeo? Me interesa, bueno, el arte, porque es muy bonito, me gusta dibujar y hacer así como obras así con gis o así. ¿Qué dibujas? Pues luego así paisajes con gises. ¿Paisajes que conoces o que te imaginas? Que me imagino. ¿Has viajado mucho a Londres? Pocas veces. ¿A dónde has ido? Bueno, mi abuelita nos lleva a su pueblo, que es San Martín Chalchicuautla. ¿Cómo es su pueblo? Es muy bonito, porque hay mucha gente, la gente te recibe con los brazos abiertos cuando llega. Qué bonito, pero hay árboles, hay flores, ¿cómo son las casas? Sí, hay muchos árboles, de hecho hay cuando vas entrando a la mera entrada, hay muchas palmeras. Y son preciosas. Son muy bonitas. ¿Te gustaría vivir en el pueblo de tu abuelo? No, porque hace mucho calor. Nada más por eso. Ajá. ¿La comida ahí es rica? Sí, es muy rica. ¿Hay un platillo específico de ese lugar? Sí, las enchiladas. ¿Tú sabes cocinar? ¿Te interesa o no te interesa? No, casi no. ¿Nada? ¿Qué te gusta comer? Como deportista tienes que cuidarte mucho. Sí. Bueno, las enchiladitas que hacen allá en el pueblo de mi abuelito están muy ricas. Esas me gustan, las hacen con queso, con chilito que lo hacen ellos pues, a mano, pues. Las tortillas igual las hacen a mano y les ponen papitas, lechuga. Pues ya se me antojaron, voy a ir al pueblo de tu abuelito a comerme unas. ¿Cuándo piensas dejar de ir al gimnasio? ¿O quieres que sea una práctica de por vida? Quiero que sea una práctica de por vida. ¿Te imaginas, por ejemplo, siendo doctora? No. ¿Arquitecta? No. ¿Aviadora? No. ¿Bailarina? No, tampoco. ¿Cómo te imaginas dentro de... Bueno, ahorita tienes 13, dentro de 5 años. ¿Cómo te imaginas?
Pues ya con mi carrera terminada. Con mi ¿Qué carrera? Pues todavía no pienso como una. ¡Qué barbaridad! ¿Alguna cosa te tiene que gustar? ¿Te gustan los números? ¿Te gustan las letras? Además, dibujas. ¿No has pensado en entrar a una academia de dibujo de donde puedas ampliar tus conocimientos? Sí. ¿Dónde te gustaría hacer una exposición con tus dibujos? En un museo de que sea de arte. Ojalá que llegues a cumplir tu deseo de exponer tus dibujos en un lugar tan especial como es un museo. Gracias. ¿Alguna vez alguien te pregunta en tu casa, de tu familia, qué quieres ser cuando seas mayor? Sí, siempre me preguntan. ¿Sí? ¿Cómo te plantean la pregunta? ¿Qué quiero ser de grande? ¿Qué quiero estudiar? Pues, ¿a qué quiero dedicarme? Seguro que también te preguntan si piensas casarte cuando ya seas mayor. Sí. ¿Y si piensas casarte? Pues no sé. ¿No sabes tampoco? No. ¿Te gustaría tener una familia tuya, formar una familia? Sí. ¿Sí? Yo te veo muy desanimada. Pero en fin, ya veremos cuál es tu futuro, Alondra. Por lo pronto estás en un lugar donde vas a aprender muchísimas cosas y tienes una muy grata y encantadora compañía. ¿Sabes a quién me refiero? A don Alejandro, el huasteco, a quien me dio también mucho gusto conocer. Hasta muy pronto, Alondra. Espero un día ir a visitarte al gimnasio. Gracias. Hasta luego.